Él es la avaricia y no sé cómo está el tema. ¿Me puedes contar un No, poco de ahí eso? cada quien escogió más que el pecado, el número musical. Los números musicales ya estaban armados, no se trata de con cuál te identificas o no. Todos los números musicales tienen un concepto, están muy bien armados, muy bien contextualizados, están de verdad, mis respetos a Eitan, que ha hecho todo el concepto de la música y del baile. Entonces, todo tiene que ver con parte del erotismo. No importa el pecado, hasta la gula. Digo, además los espero el próximo martes. Espero que nos acompañen para que vean un poquito de lo que viene y que ya estemos listos. Y están todos invitados, evidentemente, al estreno. Oye, ¿qué tan cierto es que estaba contemplada Alejandra Guzmán, pero que se molestó por un papel que no le gustó? No es cierto. Eso es mentira. De hecho, hablé con ella. Alejandra Guzmán está haciendo su disco, está en Europa. Me dijo, flaco, estoy metido aquí 24 horas, no sé quién sacó eso, eso es una mentira. Y cuando la vean, o cuando vean a su manager, se lo pueden consultar. Ella fue invitada y me dijo, me encanta el concepto, me encanta la idea, pero tengo que hacer mi disco en esta época. Y ahorita anda en Europa, está haciendo creo que un disco la de los duetos es Yuri, creo. Ella está haciendo su disco en Europa y está feliz de la vida por allá, y me dijo que está haciendo meditación, encontrando paz, está haciendo un trabajo muy bonito. Estoy seguro que su disco va a ser todo un éxito. Y me dijo que en cuanto pudiera, si le daba tiempo dentro de su agenda, se incorporaba, porque ese es parte del concepto de este show, que se pueden incorporar de entrada por salida, una semana, un fin de semana, y eso está padre, porque vamos a tener diferentes invitados en este concepto. ¿Lograron hablar para la relación ahí con su hija, tener una mejor comunicación? Son ellos los que tienen que tomar la decisión. Yo espero, siempre lo he dicho, que yo le deseo a la familia Guzmán Pinal que encuentren paz, tranquilidad, reconciliación. Siempre es muy bueno entre familia buscar eso, y hay que aprender a perdonar, a tener tolerancia. Y siempre se los dije, incluso a los medios, que ojalá nosotros o ustedes no... No quiere decir que yo los esté culpando, pero que seamos cuidadosos, y más con temas de familia. En una familia tan importante, políticamente hablando y artísticamente, una familia tan importante como son el apellido Guzmán y Pinal, que seamos prudentes, cuidadosos, porque es una familia de abolengo, de muchos años, que nos han hecho sentir orgullosos de muchas cosas que han hecho. Y que ojalá y encuentren esa paz y esa reconciliación como madre e hija. Sergio, ¿por qué no le hice la denuncia a los Oleas? ¿Sabes algo? No te sabría decir, ya me la han preguntado y siempre les digo que no. Con Olea tengo buena comunicación, con otros temas, igual me platica que van avanzando o no, pero no podría decirles por qué sí, por qué no y hasta dónde van, eso depende de ellos. Sergio, por último, ¿por qué cargo es por lo que te nuevamente es por una diputación? Voy por la continuidad, nuevamente voy por la diputación del Distrito 6, que es Álvaro Obregón y Contreras, para seguir representando estas dos alcaldías como diputado federal dentro del Congreso Federal. Así que esperemos tener continuidad y seguir trabajando por la gente y para la gente. Perfecto. Muchas gracias. Que les vaya bien. Hola, hermosa.